Buenas noches, Ruth. Buenas noches, Ángel. Bien, muchas gracias por acompañar, por estar en esta sesión. Pues el objetivo del tema de la serie de relleno, por supuesto, es utilizarla, ¿verdad? Utilizarlas ya sea para construcciones de bases de datos o que en algún momento tengamos o necesitemos hacer series repetitivas con series propias, series personalizadas. Y este tema nos permite hacer series de números, por ejemplo, de uno en uno, de dos en dos, de tres en tres, etcétera. Si queremos hacer series de días de la semana, ya sea que estemos hablando de 7 días, de 5 días, meses del año, no necesariamente meses correlativos o consecutivos, sino puede ir como cada 2 meses, cada trimestre, cada 4 meses. Para las fechas igual, podemos hacer series consecutivas de días, días de semana, meses, años. Y el número de días que sea, ya sea 5 días, 8 días, 15 días, etc. Cuando hablamos de dinero, también estamos hablando de series numéricas que pueden ir de uno en uno, de dos en dos, de tres en tres, etc. Cuando se habla de horas, de turnos, de un intervalo de horas, un periodo especificado de horas. Y las series que llevan una combinación de textos y números. Y aquí pues podemos hacer la respectiva práctica. Para los diferentes tipos de series que se vayan a necesitar. Para las series numéricas, ¿verdad? Recuerde que ustedes pueden hacer la participación debida, ¿verdad? Que si bien es cierto, ya ustedes estuvieron, ya recibieron este tema, pero igual, ¿verdad? Su participación, si quieren aportar, si quieren sugerir, comentar, dudas, ¿verdad? Recuerde que puede participar. Las series más comunes son las numéricas, y usualmente hacemos series como verticales en columnas, pero también la opción nos permite hacer series horizontales o en filas. Si se escribe un número 1 y nos posicionamos encima del cuadrito, el puntero se convierte en esa cruz negra delgada. Si arrastramos hacia la derecha, nos aparece el mismo número, porque una serie, pues aquí nos dice, por ejemplo, si yo me voy a la breve ayuda del comando rellenar, dice que sigue una serie o un modelo en celdas adyacentes, en cualquier dirección. Entonces ya sabemos que una serie, pues Excel lo que toma es un modelo, pero dice celdas adyacentes y puede ser para la derecha, izquierda, arriba, abajo. Cuando arrastramos el dato, tenemos opciones de autorrelleno.
En la que copiar celdas es el valor predeterminado. Si se selecciona serie de relleno, automáticamente la serie va sumando 1 al número anterior. En la otra opción de rellenar formato solo, si es en esta primera celda, tuviéramos un formato que tuviera, por ejemplo, un color de relleno, colorear el fondo de la celda, aplicar un color al texto, aplicar una negrita, cambiar el tipo de letra. El formato que tenga, si se arrastra, entonces ahí ha arrastrado todo, pero si se selecciona rellenar formato solo, rellena el formato, ¿verdad? Rellena el formato con el color de celda, con el color de letra, el formato que trae. Si se selecciona rellenar sin formato, vuelve a aparecer el mismo valor en la celda sin formato. Esas son las opciones que tenemos y las series las podemos iniciar no solo en uno, puede ser en dos. Claro, si solo escribimos un valor y arrastro, Excel nada más va a copiar ese mismo valor. Si se le pone acá serie de relleno, tiene el mismo comportamiento que le viene sumando 1. Y las demás opciones que funcionan igual. Si nosotros queremos hacer nuestra propia serie o hacerlo mediante una fórmula, digamos, podemos escribir el primer número. Eso sí es imprescindible. Escribir el primer dato que deseamos en la serie. Y digamos que en una fórmula yo me puedo hacer mi propia serie eligiendo el número primero de la serie, sumándole un número de los saltos que quiero que vaya dando mi serie. Digamos que quiero que vaya de dos en dos. Entonces le voy a ir sumando al número anterior el número 2. Si yo arrastro esto, ya usted sabe lo que va a pasar. Se va a ir arrastrando el valor de la celda y le va a ir sumando 2. Entonces, si arrastro, pues ahí yo ya hice mi serie de números pares. Y lo he hecho con una fórmula, que también es válido hacer una serie. Y ahí ese número, ¿verdad? Yo puedo. Ahorita le estoy sumando 2, pero si yo quiero ir de 3 en 3, de 4 en 4, de 5 en 5, pues va a tener el mismo comportamiento. De hecho, se fija, ¿verdad? Que los demás se cambiaron, pero porque yo si quiero el mismo patrón o el mismo modelo, pues lo que va haciendo es justamente eso. Ustedes van viendo en la barra de fórmulas, me voy desplazando. Al número anterior se le va sumando 5. Y así sucesivamente, queremos números negativos, números decimales. Quiero empezar, por ejemplo, de un menos 10 y va a suceder lo mismo. Aquí aparece el número 10, pero si quiero la serie de relleno y yo no tengo inconveniente que vaya sumándole 1, porque es el valor predeterminado, le va sumando 1, a menos que se establezcan patrones diferentes. Si digo yo, por ejemplo, quiero que vaya de punto 5 en punto 5, 0.5 y 1. Allí hay que establecer los dos valores para que me le vaya sumando 0.5 a los demás, seleccionar los dos valores y voy con saltos de medios. Entonces, para las series numéricas, y no importa qué formato tengan, pueden ser formatos de moneda, pueden ser formatos de porcentajes,
Pero en este caso solo estamos hablando de números. Pero en la categoría número hay muchos formatos que se le pueden aplicar a los números. Y los días, ¿verdad? Están los días, que ahí va a depender. Si yo escribo viernes con inicial mayúscula, el patrón me va a seguir inicial mayúscula. Saltos de cada día. Si yo escribo en minúsculas, el patrón me va a seguir la serie en letras minúsculas. Si yo lo escribo abreviado, pero si ahora, aparte de que está abreviado el día, quiero que ya no vaya solo como cada día, sino que vaya cada 2 días o cada 3. Digamos, ¿qué pasaría si yo en el siguiente día le digo lunes? Me va sumando la serie, vea, me va sumando cada 3 días. Entonces ahí nosotros vamos determinando y nosotros vamos. Primero tenemos que estar claros o establecer cómo queremos nuestra serie. Y en los meses igual, si yo lo pongo abreviado, pues también me va a dejar abreviada la serie. Si yo lo pongo en mayúsculas, estas son listas que ya pues vienen predeterminadas en Excel, que va cada mes. Y si yo le dejo el nombre completo, octubre, pero de pronto le digo, octubre, diciembre, le doy dos datos. Cuando yo ya personalizo la serie, tengo que mostrarle a Excel dos datos para poder arrastrar. Y me va a hacer la serie cada 2 meses. En horas igual, ¿verdad? Rangos de horas. 19-12. El automático es que le va sumando un. Me muestra cada hora. Ese es el automático. Pero nosotros podemos decir que vaya cada 15 minutos. Nosotros ya le establecemos y le indicamos a Excel que queremos nuestro propio modelo. Seleccionamos los dos, arrastramos para que las horas vayan cada 5 minutos. Cada 5 minutos. Y las series funcionan tanto ascendentemente, descendentemente, ¿verdad? Funcionan las series y van tomando un modelo o un patrón. Digamos que en algún momento tenemos, voy a hacer aquí otra hoja, voy a... $100. Voy a añadir una hoja. Y por ejemplo, nosotros tenemos una lista de nombres. Digamos que voy a escribir ahí nombre. Y vamos a escribir. Solo que como llevo la intención de hacer un patrón, voy a escribir un nombre y un apellido. Por la intención que ya tenemos previamente. Como estamos hablando de un modelo, yo solo voy a escribir un nombre y un apellido. Porque me puede generar conflictos si unos tienen un nombre y otros tienen dos nombres.
aunque realmente pase, que hay personas que tienen un nombre. La mayoría tiene dos nombres. Y otra minoría que tiene tres nombres. Pero digamos, en la mayoría de casos, un nombre y un apellido. Digamos que esa sería nuestra lista de nombres. Algunas veces institucionalmente esto se da bastante, que los del departamento de informática generan correos y pues esto es de mucha ayuda también en el caso que nosotros queramos generar correos automáticos. En el correo ya tiene como sus propios formatos las instituciones que dicen a veces, bueno, que sea la inicial de su nombre y su apellido. Y se le coloca su correo, ¿verdad? Su dominio, el nombre de la institución o simplemente los que ya existen a nivel mundial que todo el mundo usa. Voy a poner algo que solo para hacer el ejemplo, o simplemente le voy a poner correo.com. Si yo escribo el segundo dato, ahí me ha comenzado con A porque así comenzaba la primera. Pero le digo acá, el formato que llevo es que sea la inicial del nombre con el apellido. Entonces, este es el relleno inteligente o el relleno rápido que Excel detecta. Con un segundo dato, si ustedes se fijaron, yo ni terminé de escribir y Excel me sugirió que la verdad es que es la inteligencia artificial de Excel, que ya nos detecta cómo por dónde vamos y en efecto por allí vamos, que yo quiero ese modelo de correo, por ejemplo, ¿verdad? Entonces ya me dice, ah, esto es lo que necesita, en efecto, eso es lo que necesitamos, entonces solo presionamos Enter y ya, pero aquí surgió algo. Me dejó la A en todos. Y en verdad no necesitábamos eso. Necesitábamos solamente que nos tomara la primera, la inicial, más el apellido. Entonces, este patrón como que no nos ha funcionado. Lo voy a volver a hacer. Lo voy a escribir. Le voy a dar un segundo dato. Voy a seleccionar el rango. Y es que eso es lo que pasa, que Excel está tomando. Para Excel, iniciar con la letra A ya es un patrón. Pero si, por ejemplo, yo me vengo aquí a, vaya, seleccioné el rango, ¿verdad? Donde necesito la serie. Y si me vengo aquí a las opciones de relleno, donde dice relleno rápido, que vea que tiene un atajo, que es todavía mucho más rápido, Control Shift E. El relleno rápido dice, se han comprobado todos los datos junto a la selección y no se ha observado ningún patrón. Vamos a quitar. Y sí le he puesto patrón, vea. A Merches, a González. Pues ahora no me detectó el patrón. Voy a hacerlo diferente. Le voy a poner, a veces hay separaciones de puntos, a veces hay separaciones de guión bajo.
o cualquier otro formato, ¿verdad? Digamos, le voy a poner a punto merches, arroba, correo, punto com, a punto González. Ahora sí. Se fija que hoy sí me tomó la primera letra del nombre y el apellido de la persona. Entonces también es como que vayamos tratando de identificar que Excel nos facilita el trabajo, ¿verdad? En este sentido. Para Excel ya no fue diferente encontrarse una A sin nada en medio, ¿verdad? Porque aquí le pusimos una separación de un punto. Entonces, eso digamos que ya podría ser una solución a esta serie. Solo presionamos Enter y la serie se ha completado. Y ahora ya lo completó como lo necesitábamos. La primera inicial y el apellido y el dominio, que institucionalmente pues tenemos el mismo apellido todos los que trabajamos en una determinada institución, o simplemente para aquellas personas que tengan el mismo correo en un mismo servidor o en un mismo dominio de los conocidos, ¿verdad? Gmail, Hotmail, Outlook, etcétera. Esa es una de las series, que es el relleno inteligente o el relleno rápido. También podemos tener series que sean de textos acompañadas de números, como lo veíamos en la teoría de la plataforma. Podemos tener, por ejemplo, decía, en la teoría decía, periodo 1, 2, 3. Eso puede ser semana 1, semana 2, mes 1, o sea, puede ser cualquier serie. Periodo 1. Claro, si yo copio esto ya de una vez, mire, yo solo lo escribí una vez, arrastro y pues ya me cuenta, ¿verdad? Ya me cuenta el número con el que termina. Y esto pues es una combinación de texto y números. Entonces también podemos hacer así una serie. Muy bien. Ese es otro tipo de series que podemos aplicar. Otros tipos de series que podemos aplicar, por ejemplo, que son los de fecha, ¿verdad? Que usualmente nosotros utilizamos fechas. Y digamos que la función hoy me devuelve, por supuesto, la fecha de hoy, ¿verdad? Pero acá no podría yo arrastrar, porque lo que me va a arrastrar es la función. Y como no tiene ninguna referencia, ¿verdad? Esta es una de las funciones que dice en los argumentos de la función, dice esta función no tiene argumentos. Y el resultado de la fórmula es volátil. O sea, no vamos a poder fijar en eso. Si nosotros queremos que vaya sumándole uno, podemos adicionar un más uno, pero ese más uno igual se nos va a ir incrementando. Entonces, mejor escribimos la fecha, manualmente la ingresamos, y si arrastro la fecha, pues se va a arrastrar siempre sumándole uno a la fecha. Si en las opciones de autorrelleno, aquí pues ha rellenado días, ese es el formato que ha hecho. Si yo le selecciono rellenar días, ese es el formato que tiene. Selecciono rellenar días laborables de la semana, solo me va a tomar las fechas de lunes a viernes. 21 y 22 no se ve porque es sábado y domingo. Rellenar meses me va a rellenar de acuerdo a la fecha que se le puso inicialmente, 20 de cada mes. Rellenar años me va a seleccionar el 20 de octubre de cada año. Me va a mostrar.
Y el relleno rápido, que en este momento, pues el relleno rápido se comporta, vea cómo se comporta, como no tenía un segundo dato para comparar, simplemente nos trajo la misma fecha. Pero digamos, le vamos a poner los días laborables. Una de las consultas parecidas que surgió en la clase es que, por ejemplo, yo puedo saber qué día es el 20 de octubre, qué día es el 23 de octubre. Vamos a ver una función que se llama texto que dice que convierte un valor en texto con un formato de número específico. Le voy a decir que la función texto me tome este valor. Y se acuerdan que cuando vimos el formato personalizado, nosotros podíamos ponerle de 2 a 4 letras. Si yo le ponía 2 letras D, me daba el número. Si yo le ponía 3 letras D en el formato personalizado de fecha, me daba el día abreviado. Y si le poníamos 4D, aquí no importaba que estuvieran en mayúsculas o en minúsculas, me daba el día completo. Entonces ahí me dice, ahí si yo quiero saber el día, ¿verdad? Que recuerdo que fue una de las consultas que surgió en la clase. ¿Puedo saber qué día es esa fecha? Con la función texto, seleccionando dónde está la fecha, diciéndole que queremos el formato de día en completo, ¿verdad? Que me muestre qué día es el 27 de octubre. Entonces, de esta manera lo podemos averiguar. Y las opciones, por ejemplo, que tenemos acá en digamos, queremos hacer una programación. Esto es bien frecuente que hagamos una programación, ¿verdad? Una programación diaria, semanal, ¿verdad? Que tengamos los días de la semana. Vamos a empezar con los días de la semana. Vamos a ver, la siguiente semana empezamos si es de lunes a viernes, empezamos del 23 al 27, ¿verdad? Entonces decimos 23. Y recuerde que en el formato le podemos cambiar si queremos una fecha larga, ¿verdad? Si queremos una fecha larga y que llegue hasta viernes, que sería como nuestros días laborales, y digamos que nuestros días laborales, ¿verdad? Van, por ejemplo, 9, 9:45, qué sé yo. ¿Quiere usted que así se establezcan las escalas de tiempo? Y digamos que llegue hasta las aquí. Aquí ese numerito que está abajo nos va diciendo, ¿verdad? ¿A dónde es que se va a detener? Y decimos, nuestro día va a terminar a las 3:45, o qué sé yo, más o menos, ¿verdad? Ahí ya tenemos una programación muy fácilmente hecha, ¿verdad? Y ya simplemente, vea que no nos tomó tanto tiempo y ya simplemente usted solo le aplica un formatito, ¿verdad? ¿Hasta dónde llegamos? Hasta la 19. Hasta la 19. Y esto es bien frecuente que lo hagamos, ¿verdad? Casi todos los días tenemos como, ay, ¿qué va ahorita? ¿Qué va a esta hora? ¿A esta otra hora? ¿Verdad? Y ahí vamos programando. Hemos dado intervalos de tiempo y hemos hecho rápidamente una programación semanal. Y ahí usted sabrá, programaciones mensuales o lo que sea. La siguiente. También se da muy frecuentemente algunos casos que voy a hacer aquí otra hoja para no. Se dan frecuentemente otros casos que, digamos, tenemos fecha,
Tenemos sucursal. Eso ayudaría, ¿verdad, profe? Como para poder hacer, no sé si ha visto las modalidades de alguna empresa de hacer horarios rotativos en grupos de trabajo. Exacto. Esto le ayuda muchísimo a no estar haciéndolo tan manualmente, ¿verdad? Y es Ajá. exactamente. Como para hacer, digamos, los grupos que entran a las 9 de la mañana, los que entran a las 11. Los que entran a la una, como hay diferentes tipos de horarios, ¿verdad? Así es. Entonces, esto le ayuda muchísimo a hacer eso más rápido, ¿verdad? No tiene que estar haciéndolo, eso sí, ¿verdad? Ya sabe usted que hay que ya establecer el modelo, ¿verdad? Tiene que llevar ya una tendencia el dato, ¿verdad? Así como usted lo ha planteado, el ejemplo que usted nos ha dicho, Ángel, es muy usual, ¿verdad? Y de mucha ayuda que podamos utilizar este recurso. También existen, lo he visto también frecuentemente, este tipo de situaciones en la que, por ejemplo, aquí hay un nombre. Y aquí, ¿qué? Hay una venta que es como lo más frecuente, ¿verdad? Aquí vamos a poner unas fechas del, voy a poner uno de octubre. Voy a hacerla hasta la número 15, pero le voy a poner que me rellene solamente. Vaya, cuando no me aparecen aquí las opciones de autorrelleno que aparecen en la esquina, o lo vuelvo a hacer o me voy a la opción de rellenar. Y en series, elijo la unidad de tiempo que diga día laborable. Presiono aceptar para que solamente me dé los días laborables de octubre. Y digamos, aquí podemos tener este sucursal norte. Por aquí podemos tener sucursal sur y por aquí digamos y aquí hay una lista de nombres, ¿verdad? Aquí pues ya automáticamente me tomó el y aquí cualquier número, ¿verdad? Esto simplemente es para completar. Recuerde que yo puedo elegir. Voy a copiar esto. Yo puedo elegir el rango donde quiero aplicar mi serie, la celda activa, se nota la del rango. Queda como en blanco. Entonces allí digo yo voy a insertar la fórmula que previamente había hecho y voy a presionar Control Enter para que de una vez se llenen el dato seleccionado. En el formato le voy a decir que sean números, pero que también me le use un separador de miles. Esto puede ser dinero, ¿verdad? O simplemente lo dejamos así sabiendo que puede ser dinero y si no, pues se le aplica el formato de moneda o contabilidad. Entonces, por ejemplo, si yo selecciono, así no es que esté malo, ¿verdad? Pero de pronto alguien dice, no, pero que diga sucursal norte, aquí porque solo tenemos 14 registros, pero cuando ya estamos manejando miles de registros. Eso cuesta mucho, ¿verdad? Aunque usted perfectamente diga, no, hombre, sí es bien fácil hacerlo así, es sumamente sencillo. Es bien sencillo. Lo podemos hacer otra manera, digamos que si se acuerdan ustedes que vimos el control I
Y en especial le podemos decir que nos seleccione las celdas en blanco. Presionamos aceptar y vea que solo nos ha seleccionado las celdas en blanco. Y aquí nos podemos aprovechar para ir a seleccionar esta opción que dice hacia abajo, para que nos tome la leyenda que tenemos arriba de los rangos en blanco, de las celdas en blanco. Entonces, cuando seleccionamos hacia abajo, no hizo nada, quiero ver. Esto no tiene nada que ver, simplemente no quiero que se mueva. Seleccionarlo. Esto es, no me tiene que pasar eso, sino que me tiene que tomar los temas que tiene arriba, porque si yo selecciono celdas en blanco, me las selecciono. Y si le digo hacia abajo, me lo tiene que rellenar. No me lo está rellenando, ahorita desconozco por qué no me lo está rellenando. Esta es otra manera que usted lo puede usar. Lo que pasa es que si le pongo relleno rápido, tampoco, ¿verdad? Porque voy a hacer la última prueba. Porque el relleno rápido igual no se comporta así, ¿verdad? El relleno rápido nosotros tenemos que seleccionar. Igual tenemos que seleccionar una tendencia. Entonces, a ver, me voy a ir por sección y aquí nos tiene que. Sección, selecciono el rango que quiero rellenar con lo mismo y ahí pues utilizamos el relleno hacia abajo. Y lo que presioné en este momento fue control Y. El control Y no es que me haga la serie hacia abajo. El control Y lo que hace es repetir la última acción que hice. Así que esta es otra manera de cómo lo puede hacer si se les da el caso este, ¿verdad? Que yo frecuentemente a veces lo veo, que hay celdas vacías, pero que de pronto alguien pide y dice, no, aunque esté repetido, pero que mejor se vea. Esa es como la forma más rápida también de hacerlo. Quiero repasar también. Las opciones que están acá, ¿verdad? Ya vimos cómo se comporta lo de la serie hacia abajo. Yo me he quedado en la celda E2. Y si le digo hacia abajo, pues en este momento no va a hacer nada, porque lo que va a hacer, o sea, no es que no vaya a hacer nada, lo que pasa es que esta celda de arriba no tiene dato, ¿verdad? Pero ya vimos cómo funciona el rellenar hacia abajo, que necesita tener una muestra en la celda de arriba para poder hacer el relleno hacia abajo. Ahora sí, si yo me quedo en la celda E2 y le digo que rellene hacia la derecha, lo que me va a traer es este mismo número que tiene a este lado. Entonces, lo que va a re este número se va a rellenar a la derecha. Entonces, va a traer el mismo número. Si le digo que rellene hacia arriba, por ejemplo, me voy a ubicar aquí en la celda E1. Lo que va a hacer es traerme este mismo número aquí arriba, porque lo que va a hacer es un relleno hacia arriba. Y por ejemplo, si le digo el relleno hacia. Decía relleno hacia la izquierda. Si yo me quedo aquí en el relleno hacia la izquierda o a escribir algún texto, ejemplo, ese texto. Me quedo en la celda F1, entonces hay un dato aquí. Por lo tanto, si rellenamos hacia la izquierda, entonces se va a rellenar este hacia la izquierda. Entonces va a copiar lo mismo.
Entonces, algunas veces son muy útiles estas opciones, ¿verdad? La acción de otras hojas que dice rellenar otras hojas de cálculo está inactiva porque es necesario seleccionar dos hojas o pueden ser más hojas. El punto es que estén seleccionadas para que esta acción se active. Vamos a ver, digamos, ¿qué pasaría si yo selecciono esta programación? Si selecciono esto, pero a la vez, estoy en la hoja 1, pero a la vez selecciono, a ver si no me crea, me voy a hacer otra hoja, no vaya a ser que me cree conflicto, solo que la voy a poner aquí al lado. Para seleccionar ambas hojas, se presiona o Control o Shift para seleccionar ambas hojas y se nota cuando están seleccionadas las hojas. Digamos que ahorita estoy trabajando o seleccionando justamente, se resalta o se pone en blanco en la hoja que estoy mostrando, pero cuando tenemos dos hojas seleccionadas a la vez, se nota también que están las dos como en color blanco. Entonces, digamos, me voy aquí, ahora ya se activó, ¿verdad? Ya se activó la de rellenar otras hojas. Y aquí nos da las opciones, si queremos rellenar todo, si solo el contenido, si solo formatos, voy a presionar aceptar. Y si se fijan, en el ejemplo de la clase anterior, seleccioné toda la hoja. Pero en este caso yo solo seleccioné esto porque yo puedo hacer la selección que me interese, nada más llevarme a la otra hoja. Y aquí está, ¿verdad? Nos ha copiado solamente las filas o las celdas que yo seleccioné. Yo seleccioné las filas completas. Entonces se ha activado y un compañero nos decía, eso es igual que un control C, control V, sí, es igual, puede ser, pero le quiero explicar cómo activar, ¿verdad?, esta acción que de manera predeterminada aparece inactiva. Y se activa cuando tenemos dos hojas seleccionadas y justamente el ejemplo que se acaba de mostrar. Y en esta de las series, pues aquí nosotros podemos escribir los incrementos y si queremos un límite. Hacer algunos ejemplos acá. Aquí, por ejemplo. Digamos, vamos a hacer series en columnas, ¿verdad? Series en columnas que sean de tipo lineal, que vayan con incrementos de 4 en 4, por ejemplo, solo que aquí no va a funcionar nada porque tiene que escribirse un dato, ¿verdad? Entonces, si yo, por ejemplo, digo, comprendo, Stanley. Lo comprendo. Justamente ese es el problema que yo tuve miércoles y jueves. Qué terrible estrago. Entiendo. ¿Verdad? Entonces, continuamos. Y yo tengo que poner una muestra. El primer dato, por ejemplo, yo quiero que empiece en 4. Si yo dejo solamente esa celda seleccionada y me voy a las series y le digo que quiero la serie en columnas, que quiero incrementos de 4 y con un límite de 1000. Presiono aceptar, tipo lineal. Entonces empieza en 4, va de 4 en 4 y llega hasta el número 1000. O puede ser que, ajá, ok, llegó hasta el número 1000, porque de 4 en 4 coincidentemente terminaba en 1000, yendo de 4 en 4. Eso yo no seleccioné un rango, pero si yo selecciono un rango y le digo, esta serie quiero que vaya de 7 en 7, pero le digo, por ejemplo, solo selecciono el rango que me interesa.
me voy a las series, le digo que quiero la serie en columna de tipo lineal, incrementos de 7 con un límite de 200. O vaya, no le voy a escribir límite. Cuando hemos seleccionado el rango, no es necesario que le escribamos límite, porque ya hemos fijado que solo en las celdas seleccionadas queremos la serie. Aquí yo le puse un límite y yo no seleccioné porque yo ni siquiera sabía hasta dónde iba a llegar el número 1000. ¿Verdad que llegó? Y ya me imagino yo a estar seleccionando que ni siquiera uno sabe hasta dónde, si para eso es que uno hace esto, ¿verdad? De aplicar las series, porque uno así no tan rápido, uno no hace la suma, entonces mejor que haga la serie Excel y ya. Solo que acá sí, ¿verdad? Si yo quiero, ya tengo un rango determinado en el que quiero la serie, pues simplemente selecciono y solo le digo, ok, véame la tendencia de incrementos de tanto, de 7. Esa es la serie de tipo lineal. Está la serie geométrica, que lo que hace que si aquí suma, aquí lo que hace es ir sumando, aquí lo que va a hacer es ir multiplicando. Entonces queremos la serie en columna, un tipo geométrica, y le decimos, queremos los incrementos de tipo geométrica que sean de 3 en 3. Solo que hay que escribir primero el dato, ¿verdad? Digamos que hasta voy a dejar fijo el rango para no ponerle un límite y que automáticamente me llene el rango seleccionado. Serie en columna, tipo geométrica, incrementos de 3, aceptar. Entonces lo que hace es que va multiplicando. 3 por 3, 9, por 3, 27, por 3, 81, por 3, 243, etcétera. Va multiplicando por 3. Tipo lineal es una suma, tipo geométrica es una multiplicación. Y quiero ver aquí esto. A ver, voy a seleccionar estos datos, les voy a aplicar la alineación. Esta es la alineación a la izquierda, alineación centrada, alineación a la derecha. Y le voy a seleccionar aquí justificar. Vaya, dice que no puede justificar celdas que contengan números o fórmulas. Ese es un tipo de alineación, pero es bien estricta esa opción. No es tan frecuente su uso, pero ahí está en el caso que usted la quiera probar y en algún momento usted diga, pero quiero saber en verdad a dónde es que me va a funcionar, ¿verdad? Y está el relleno rápido, que es el que es como así bien bonito, ¿verdad? Y poníamos un ejemplo, por ejemplo, me voy a hacer aquí lo mismo, voy a traerme tal vez estos mismos datos que están acá. Y voy a repetir algunos también. Aquí lo voy a hacer. Bueno, como estoy trabajando encima de otra cosa, entonces aquí decíamos, teníamos, por ejemplo, una lista de nombres y puesto apartamento, residencia, ciudad, tal vez. Aquí vamos a generar unos aleatorios entre 21 y 50. Aquí lo que he hecho aquí ahorita con doble clic es lo mismo, un relleno. Y eso lo hacemos bien frecuentemente. Hacemos un relleno y aquí dice, pues lo que tiene que decir, ¿verdad? Ahí solo
copio esos datos y los pego como valores. Vamos a decir, departamento 1. Residencia. Y puedo, me faltan solo dos, puedo hacer lo mismo aquí. Eso que acabo de hacer igual es una serie. O sea, las series son, uno las usa y es como ya ni cuenta nos damos que estamos usando una serie, pero aquí la idea de hacer esto es como de formar algún tipo de frase que también en algún momento es requerido. Quizás no con tanta frecuencia, pero podemos armar frases, no más para que podamos ver el ejemplo del relleno rápido. No importa, voy a hacer esto más acá. Con doble clic también se pueden autoajustar el ancho de columnas. Entonces podemos decir, ¿verdad? Usted ya sabe cómo hacer, si queremos concatenar esto, usted ya sabe, yo ya estaba escribiendo el más porque generalmente se hace con concatenar, pero si, por ejemplo, le decimos Adriana, Merches, o de pronto nuestro patrón ahora queremos que sea ese, ¿verdad? A Merches trabaja en departamento 1, eso sí que lo tenemos que escribir como está, ¿verdad? Y vive en San Salvador y tiene 50 años. Muy probablemente, si yo trato de hacer el relleno, ¿verdad? A ver, esto yo lo tenía que haber escrito. Vamos a ver. Vaya, decíamos la vez anterior, no me estaba funcionando porque es tan clara la breve ayuda de Excel que dice que sí, que rellenar sigue una serie o un modelo en celdas adyacentes en cualquier dirección. Y yo no estaba en una celda adyacente, yo me había saltado una celda. Entonces aquí dijimos que cuando solo le damos una muestra, posiblemente Excel no sepa exactamente de dónde tomar el patrón, ya que solo le hemos dado una muestra. Pero si le damos la siguiente muestra y le decimos que a González, mire que no le voy a poner tilde, perdón, trabaja en departamento 2 y vive en Sonsonate y tiene 27 años. Selecciono el rango, ¿verdad? Y aquí no me tomó. Ajá, es que aquí es donde los patrones se pierden un poco, porque aquí yo dije, démosle un A y un espacio, y mejor era de ponerle un apunto, así como lo hicimos en la serie de los correos, como para que Excel detecte que en verdad ahí hay un punto y el punto es el que va a ir poniendo en todo, ¿verdad? Verificamos si aquí tuvimos un problema, aquí le puso a López y no era así, ¿verdad? Y aquí se vino con también una, quiero ver qué patrón detectó acá. Solo tomó, ni siquiera tomó la primera, aquí tomó, y creo que solo allí hizo, se perdió en el patrón, ¿verdad? Porque es importante determinar como la primera situación en la primer carácter, ¿verdad?
Hubiese sido quizás mejor escribir completamente el nombre, pero aquí, por ejemplo, dice que nos tomó los departamentos en orden correlativo, como aparece, nos tomó las residencias y tomó las residencias y nos tomó las edades. Solo aquí lo perdimos, ¿verdad? Pero vamos a utilizar siempre el mismo criterio, ¿verdad? De ya sea escribir un separador, un carácter que se reconozca. Y eso es como podemos hacer también las series muy fácilmente. Les mencionaba también que algunas veces hay números consecutivos y necesitamos, por ejemplo, si estamos hablando de deuce, los deuce tienen 9 números con una separación de un guión. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cuando tengan estos casos de que el DUI empieza con 0, algunos empiezan con 0, pero este no nos tomó el 0. Silvia, adelante. Gracias, licenciada. Fíjese que yo ya a ratos estaba queriéndole preguntar acerca de eso, porque yo ocupo muchos DUIs y también un día estábamos haciendo una contratación bastante grande y estábamos poniendo números de cuenta y eso tiene que ser bien exacto porque son las formas en que se paga, se les hace la transferencia de salario a las personas. Y da la casualidad que alguien hizo una copia y a la hora de las horas salieron unas cuentas que no nos daban y era porque le eliminó los ceros. Entonces, ¿qué herramienta hay para que mantenga los ceros si yo copio, verdad? Porque hay cuentas que solo cambia el último número. Yo creo que por ahorrarse en tiempo, esta persona que nos colaboró lo hizo así, como copiando toda la columna. Y allí fue donde se perdieron los ceros principales. Exacto. Entonces, en esos casos, ¿verdad? Que los números de cuentas son los ejemplos mejores para estas situaciones de que los números empiezan con cero, pero como el punto es de que Excel, ¿verdad? Toma los números y elimina los ceros, entonces aquí quizás la solución sería es que vayamos a personalizar. Digamos, le voy a poner 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y ya me lo tomó, si usted se fija. Vaya, esta es una manera que le cambiemos el formato aquí que diga texto. La otra manera es que nos vayamos, voy a hacerlo con la siguiente celda. La otra manera es que nos vayamos a personalizada, pero en personalizada el formato tiene que ser como el mismo. Y los bancos no siempre tienen el mismo formato de cuenta. O sea, es bien bonito cuando es el mismo banco y le da el mismo formato, pero no todos los bancos tienen los mismos formatos. Entonces, esto va, digamos, aquí yo le puedo escribir un formato en la celda A21. Y yo aquí le puedo decir que sea, si estoy capturando DUIs, ¿verdad? Ahí habría que ver el formato de número que tiene la cuenta. Entonces, yo le pongo, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hay un guión y hay otro número, pero esto lo voy a poner entre comillas, porque en verdad estos números no son para ser operados aritméticamente, sino que son formatos. Yo puedo dejar un formato hacia la celda y decir, por ejemplo, si yo escribo un número 12, vea, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, quiero ver. Perdón, es que yo tomé un general, yo tenía que haber tomado el cero, perdón, yo tenía que haber tomado el cero y le voy a poner, y como le puse que fuera texto, ¿verdad? Porque lo encerré entre comillas, le voy a escribir, tomando el cero, le voy a escribir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ay,
y digamos le pongo aceptar. Perdón, yo tenía que haber tomado el cero y no fijarlo en comillas, porque en comillas ya estaba como fijándolo, ¿verdad? Entonces yo digo 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y le doy enter. Vale, aquí necesariamente lo que hizo es que sí me asignó el guión, pero mejor es que lo asigne como formato de texto, porque aquí si usted se fija, pues me lo tomó, ¿verdad? 0, 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y le deja los ceros, porque de todas maneras con las cuentas bancarias tampoco usted va a sumar, restar entre ellas. De todas maneras, ese es un dato que simplemente necesita. De hecho, los bancos lo que le dan es un archivo de texto o lo que se envía, ya sea lo que uno envíe o lo que uno reciba, son archivos de texto, ¿verdad? Entonces no le va a afectar. Si usted a la celda la deja formateada como texto. Y mire que ya nos pasamos un montón, pero no sé, no un montón, vea, pero no sé si quedó un poco claro esto, Silvia. Sí, muchas gracias. Ajá, Muchas gracias. excelente. Les agradezco muchísimo por haber acompañado la sesión de hoy. Y les espero el día lunes para ya la nueva sesión normal de lunes a jueves con los temas que corresponden para la próxima semana. Gracias. Muchas Gracias. Buenas noches. Buenas Gracias, noches. buenas Feliz fin de noches. Buenas semana. noches, profe. Feliz fin de Cuídese. semana. Buenas noches.